Vamos hacia justamente hacia otro de los temas que sucedieron en la semana, que se habló y mucho, porque fue un tema realmente preocupante, que es lo que pasó en Bahía Blanca, el ataque, un ataque de otras épocas, ¿no? De realmente de otras épocas, que se dio a un local del Frente de Todos, de la Cámpora, en Bahía Blanca, que, bueno, por suerte se viralizó bastante. Ayer hubo una reunión, por ejemplo, con Máximo y con Cristina, de varios dirigentes. Entre esos dirigentes estaba Federico Susbieles, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y también, obviamente, un dirigente político. Federico, acá en Radio Rebelde, en Capital Federal, te saludamos. Nahuel Bianchi, Tomás García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, primero trasladarte al momento en el que te enteraste, no sé cómo te enteraste del terrible ataque que realmente sufrió el local de ustedes. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones en ese momento? Primero, incredulidad, aturdimiento. No registrar, digamos, la magnitud de un hecho de este tipo, digamos, que tratar de, digamos, de creer que, bueno, que no era lo que estaba bastante claro en un principio que era, que es un atentado, digamos, ¿no?, terrorista, con una bomba colocada en un espacio de, bueno, de contención y militancia política como nuestra unidad básica en Bahía Blanca. Así que nada, muy muy conmovido por el hecho. Primer momento de tener contacto, especialmente con Gabriel Godoy, con Ayelen Durán y con todo el grupo de chicos y chicas muy muy jóvenes que están ahí cada día en la básica, ¿no?, construyendo sueños y entregando parte de su vida a la construcción de un país mejor, una comunidad mejor. Y bueno, poder verle los ojos, digamos, llenos de lágrimas, la verdad que fue un momento duro, pero que a la vez entiendo que nos hizo comprender también cabalmente que, bueno, que teníamos que estar fuertes, que primero había que poner el cuerpo por ellos y por ellas especialmente, y después, bueno, también rápidamente hubo una ola de solidaridad muy importante en la ciudad, con muchísimas instituciones, de muy, muy plural, de todos los sectores. Una demostración contundente, ¿no?, de la ciudad en pos de una ciudad que quiere construirse sin este tipo de acción. Y después, nada, me parece que la clase política, especialmente el sector político opositor, tiene que tomar registro, ¿no?, de lo que la inoculación de violencia termina provocando, porque la realidad es que tras la especulación política que vienen realizando y que, bueno, tiene una escalada clara, bueno, evidentemente hay gente que ha ido a la literalidad, ¿no? Hay gente que bueno, ha transformado la violencia verbal en una violencia en hechos específicos, y acá está claro que se terminan activando células predemocráticas, digamos, ¿no?, que poco tienen que ver con la convivencia pacífica, con la aceptación de la disidencia, con la construcción de un debate democrático. Y me parece que esto hay que poner un límite urgente, ¿no? Es muy importante que la justicia avance, que podamos señalar a los culpables, digamos, rápidamente, se pueda tejer si esto también tiene alguna ligazón política o algún tipo de complicidad en un sector ya más específico y lineal, pero yo no tengo duda que está dentro de una espiral de, digamos, de violencia direccionada, discursiva de un sector político, que bueno, que hay que ponerle un coto, que también hay que terminar, porque está claro que lo que generan a través del odio, el resentimiento, la división, poco tienen que ver con la elección que muy mayoritariamente el pueblo argentino tomó allá en el año 1983, que tiene que ver con el retorno a la democracia como sistema de gobierno que nos protege y, bueno, nos contiene a todos. Federico, de la investigación judicial, justamente, que hablaste de algo que va a ser muy importante, ¿se sabe algo hasta ahora? ¿Se puede decir algo o, digamos, no se avanzó en nada? Se decretó el secreto de sumario el último jueves. Los indicios que tenemos es que hay una indemnización de
digamos, de un modelo de autodeterminado que fue parte de la, bueno, de la ciudad y la huida de quienes perpetraron el hecho, de dos personas que se ven en el lugar o en el radio del lugar, y una persona que era la que estaba esperando, bueno, conducía el automóvil. Lamentablemente, las cámaras públicas, digamos, las que el municipio coloca, están la gran mayoría caídas, digamos, ¿no? Más de 39 cámaras caídas en el radio céntrico de la ciudad, y eso lamentablemente no hizo que podamos identificar la patente que nos hubiera permitido ya avanzar rápidamente, ¿no? Así que sabemos que está trabajando hoy la justicia federal, que inicialmente había declinado su competencia, cuando claramente no es un hecho que se inscribe en esa órbita, y que está trabajando también la unidad antiterrorista de la Policía Federal, ¿no? Más allá de este tema, lo que nosotros estamos pidiendo, nada, es un urgente esclarecimiento, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que esto se esclarezca, porque la justicia también tiene que dar un síntoma claro, digamos, ¿no? En este sentido, y bueno, colaborar para ponerle un freno rápido a este tema, porque está claro que estas circunstancias, una vez que se empiecen a desencadenar, uno no sabe dónde pueden terminar, ¿no? Entonces me parece que esto es inadmisible, no se puede tolerar, y que, bueno, la justicia tiene que actuar rápidamente. Y vuelvo a decir, algunos dirigentes políticos, como uno lo ejemplifica en Patricia Bullrich, que suele ser la portavoz de ese espacio, creo que el presidente Macri también escribe en esa línea, tienen que entender que la construcción a través del odio constante, bueno, genera este tipo de efecto, ¿no? Y uno ha escuchado también una escalada de declaraciones reproducidas, y por algunos comunicadores también, ¿no? En los últimos 10 días estuvieron diciendo que querían un país sin kirchneristas, hasta que había prendido fuego la Casa Rosada. Y la verdad que yo creo que hay que poner un límite. No todo vale. No todo está justificado por tener un punto más de rating, o por sacar 4 votos más, o por intentar crecer en una interna de un partido político, ¿no? Me parece que acá se tocó una fibra profunda que tiene que ver con la convivencia, con el respeto democrático, y con una página que por lo menos la gran mayoría de la sociedad argentina la saldó. Hay grupúsculos que está claro que no, ¿eh? Porque lo que ocurrió el 25 de mayo en Bahía Blanca, bueno, marca que hay grupos que no se sienten muy cómodos en el ámbito democrático. Federico, buenos días. Tomás García te saluda. Buen día, Tomás. Buen día. Quería consultarte, porque por ahí en la sociedad de Bahía se ve, ¿no?, como que hay algunos sectores que resisten esto de la democracia, ¿no?, de que están, se sienten más cómodos en una cuestión más relacional a la predemocracia, ¿no?, que vos decías. ¿Vos cómo lo analizás esto dentro de tu ciudad, no? No, yo no comparto eso. Yo creo que... Bueno. No. Yo creo que la ciudad, digamos, mayoritariamente tiene una posición pacífica, armónica, pero que la Argentina... estamos de acuerdo. Vos tenés un concepto, yo no te vuelvo a decir que no lo comparto, pero yo respeto tu opinión. Lo que yo creo es que hoy en la Argentina, esto me parece primero que es un tema que nos atraviesa nacionalmente, ¿no? Porque si uno observa el modus operandi, primero de la fuerza política mayoritaria en la oposición, ¿no? Pero de qué manera esto también se empieza a enraizar con algunos espacios políticos que también son reaccionarios en su discurso, como por ejemplo Esper y todo el grupo que lo circunda, y de qué manera esos grupos empiezan a relacionar en marchas, en expresiones, en consignas. Si uno observa, de hecho, el panfleto que circuló, y que el mismo día o al otro día por la mañana ya circulaba también en Tandil, con una consigna muy muy amplia que abarcaba, bueno, de dirigentes políticos, jueces, periodistas, bueno, hablaba acerca de la ESI, de la corrección dual del embarazo, digamos, una serie de consignas que, bueno, han sido todas fruto de diversos sindicalistas también, ¿no?, de diversos ataques en todo este tiempo, y me parece que uno en cualquier lugar
digamos, del país que se encuentre, va a encontrar este tipo de, digamos, de expresiones antidemocráticas, ¿no? Yo, por darte un caso, los grupos fascistas y vinculados al nazismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso no implica que la ciudad tiene esa posición global. Hay sí grupos que claramente se escriben en ese lugar, Bahía Blanca también los tiene, pero nosotros, como yo marcaba al inicio de la nota, tuvimos más de 200, digamos, expresiones de un abanico muy, muy amplio de la comunidad, de la sociedad. Algunos que piensan en lo político diametralmente opuesto a nosotros, pero bueno, muchísimos clubes de barrio, oratorio, bueno, obviamente instituciones vinculadas a lo social, clubes, ligas deportivas, digamos, ¿no? una expresión muy fuerte que a mí, dentro del mal momento que pasamos, y la verdad que seguimos pasando, es de lo que yo me aferro, digamos, ¿no? De ver una ciudad que rápidamente reaccionó y que también está en un tránsito y en una evaluación, y entendiendo también que en esto yo no obviamente no tengo ningún problema en asumir que Bahía Blanca es la dictadura a partir de su medio de comunicación, de su diario, que es uno de los diarios que claramente justificó el genocidio y fue una de las usinas, digamos, de reproducción de ese pensamiento a nivel nacional, que contuvo también la escuelita en el ejército, una participación también del área naval, digamos, ¿no? Está claro que la ciudad en la dictadura tuvo un perfil determinado y claro. Yo creo, y lo vivo en el día a día, que la ciudad está también en un tránsito, digamos, muy interesante de conceptualizarse de otra manera, de expresarse de otra manera, y me parece importante reconocerlo, más allá que toda esa historia que la ciudad vivió, y que yo creo que nuestro el diario de la ciudad, digamos, claramente lo personificó, hace que rápidamente, cuando uno ve estos tipos de hechos, asocia a esa Bahía Blanca cómplice de la dictadura, ¿no? De aquellos sectores que hubo en la década del 70, y que yo entiendo que tu aseveración, digamos, venía por ese lugar, y es lógico en ese ámbito. Nosotros hoy, por suerte, vivimos otra realidad que creo que tenemos que seguir trabajando, y tenemos que condenar, como se hizo socialmente en forma rápida, para que ese tipo de células predemocráticas no se activen, ¿no? Células que uno no veía en la visibilidad, no se activen, ¿no? Que yo vuelvo a decir, yo estoy convencido que lo que ocurrió no es ni obra de un descolgado, ni es algo que fue improvisado. Yo estoy convencido que esto no tiene que ver con algo local, es un ataque al sistema democrático en su conjunto, a un proyecto político también nacional, específico, que está trabajando hoy con otra idea de país a la que estos grupos abrazan, y que yo no tengo ninguna duda que hay una interrelación entre algún sector político y una estructura de este tipo enraizada en otros lugares de la Argentina. Pero bueno, quiero que la, digamos, la justicia avance para que pueda despejar esta duda lo más pronto y lo más rápido posible. Que es lo importante, y lo que todos pedimos, que esto se esclarezca y que se termine con este tipo de, también, de discursos de odio, como vos lo decís, sí. y con este tipo de ataques en todo el país. Sacándote por ahí de este tema y yendo a otro que te tiene como un referente muy importante, como es el básquet. ¿Cómo estás viviendo este momento, ¿no? del básquet, que la verdad que es una explosión de jugadores que están yendo a la NBA, digamos, después de este proceso que vos fuiste protagonista en cuanto a la final, ¿no?, que se logró en el Mundial? ¿Vos cómo lo estás viviendo este momento del básquet argentino? Y la verdad que lo disfruto, ¿no?, como amante del básquet, por poder ver a esta segunda vuelta, ¿no?, de jugadores jóvenes que empiezan a encontrar su lugar en la liga más importante del mundo. Es lindo verlo cómo compiten. Yo creo que, bueno, lo que está haciendo hoy Facundo en Campazzo en Denver es, la verdad, que es impresionante. Lo que genera también, ¿no? No solamente en Argentina, sino también lo que está empezando a impactar dentro del mundo de la NBA, que, bueno, para el básquetbol es, por lejos, ¿no?, el espacio más competitivo, de mayor difusión. Pero bueno, Luca Vildosa, que uno debutó, Gaby Deck, que creo que la Joma también es una buena presentación, y después hay muchísimos jóvenes que creo que tienen ese destino, ¿no? Y me parece que lo importante es que se logró recambiar una generación como fue la generación dorada, digamos, histórica, con una mixtura y con el liderazgo
de Luis Escola dentro y fuera de la cancha, que realmente Luis tiene mucho que ver también en el ánimo competitivo y en la formación de todo este grupo de jóvenes. Bueno, volví a poner a la Argentina en los primeros planos y con una filosofía de entender el juego y el deporte también interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con una concepción que nosotros tenemos en lo político, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso entender a siempre al equipo por sobre el individual, ¿no? El dejar parte de sus grandes dotes personales en pos de un producto colectivo de equipo en el cual, como pasó en su momento con la generación dorada de aquella medalla de oro olímpica, el equipo argentino hoy en su sumatoria tiene un nivel que le permite competir y ganarle a equipos que individualmente tienen mucho más material que la Argentina, por dar un ejemplo, Serbia, ¿no? Que tiene un gran equipo, Francia, o bueno, equipos con los cuales Argentina ha competido y les ha ganado el último mundial. Así que nada, lo vivo con satisfacción y con alegría de ver que, bueno, que están escribiendo su historia y bueno, de verlos contentos también. Federico, para que el que aquí en Capital Federal no sabe, está también obviamente ligado al básquet, por eso la pregunta de Tomás García, y también sos un exjugador profesional de básquet en liga y en torneos de ascenso. ¿De qué jugaba, Federico? De jugabache, pero no tenía mucho gol, no se imaginen un virtuoso. Era aguerrido, era, ¿no? Jugador de equipo. Un equipo, claro, como después seguiste en las ideas políticas, ¿está bien? Sí. Muy bien, perfecto. Federico, te agradecemos estos minutos con acá Radio Rebelde de Capital Federal y bueno, vamos a seguir el tema obviamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes, nada, que hacen que estén también acompañando en este momento, que puedan difundir el tema, porque me parece, como decía Tomás también, esto es importante, bueno, que no se vuelva a repetir en ningún lugar y que la justicia rápidamente marque a los responsables. Así que muchas gracias.